último programa de la semana, pero no por ello menos interesante. Fíjense qué de invitados tenemos hoy. Bueno, no son invitados realmente porque son compañeros. Algunos ya les conocen de muchas otras cosas relacionadas con la televisión. A otros les van a empezar a conocer o le van a empezar a conocer ahora. Sara Martín y Daniel Guerrero estarán con nosotros en unos instantes. ¿O no? Porque no nos han traído comida. Ya veremos cómo empezamos. Regresamos. Tengo una explicación, ¿eh? Tengo una explicación. Regresamos enseguida. A ver qué explicación nos da Sara. Muy mal. Paso Honroso, estación de servicio Espacio León. Descuentos en gasolinas y gasóleos para tu vehículo. Tenemos los precios más baratos de la ciudad. Pan recién hecho todos los días. Túnel de lavado que mima tu coche con cepillos de última tecnología y productos de lavado de alta calidad. Boxes de agua osmotizada para cuidar tu coche. Nuestro reto, tu empleo. Academia del Transportista, centro de formación profesional para el empleo. Ala Rentacar, somos un grupo profesional y humano de alquiler, tanto a corto como a largo plazo, de todo tipo de vehículos. Ala Rentacar, con cobertura técnica en todo el territorio nacional y avalado por las primeras firmas del sector. También puedes encontrarnos en www.alarentacar.com. Nuestros municipios destacan por la calidad de vida de sus ciudadanos, por la continua modernización, ampliación y mejora de los servicios. Hacemos de la convivencia nuestro estilo de vida. Vivimos con las ventajas y la tranquilidad de un pueblo. Ayuntamiento de Sariegos. Juntos miramos al norte. Imagina un lugar con esta amplia terraza. Ahora imagina que en ese lugar tienen todas estas tapas. Imagina que tienes la segunda ración de carta a mitad de precio. En la Cafetería Corner cumplimos todos tus deseos. Visítanos en calle Comandante Cortizo número 2 y descubre un nuevo ambiente con sorpresa cada semana. Cafetería El Corner. Imagina que se hace realidad. Venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar. Vamos todos a cantar. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del Camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga, se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones para banquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Opérate de miopía, hipermetropía y astigmatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. En León hay un espacio para compartir, para disfrutar, para vivir experiencias. En León hay un espacio para cada uno. Un espacio comprometido con León y con su gente. Espacio León. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Joyería Emperador. Compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Lechelar patrocina 8 Magazine León. We'll be right back.
Show me that smile. Ooh, show me that smile. Don't waste another. Bueno, pues ya estamos aquí hoy viernes, nuestro quinto programa del magazine, de este programa 8 Magazine León, y encantados de la vida, ¿no? Han sido los primeros 5 programas, pero han sido muy intensos y sin duda hemos aprendido más, yo creo, en estos 5 que en muchos otros anteriores. Yo he aprendido muchísimo. Esto no para, estamos constantemente renovando y yo creo que de verdad ustedes lo estén disfrutando, porque para eso lo estamos haciendo todos. De todas formas, como dijimos antes en la entrada, hoy va a ser diferente. Va a ser diferente porque nuestros invitados no nos han traído comida. Bueno, de entrada, no sé si ahora se han ido al supermercado. Bueno, hasta 2 horas. La máquina que tenemos fuera. Lo vamos a agradecer. Si nos están escuchando, una chocolatina también nos gusta. No, pero lo que tenemos que es invitarles a ustedes también, a que nos traigan algo si quieren. Bueno, y si no, no pasa nada. Sí, bueno, es importante que todos los invitados que pasen por 8 Magazine León tienen que traernos algo de comer. Algo, sobre todo si es una actividad gastronómica, unas jornadas o, por ejemplo, alguna presentación de un producto, por supuesto, lo tenemos que probar y catar. Y lo vamos a hacer aquí con todos ustedes, ¿eh? Claro. No pasa absolutamente nada. ¿Qué hay que comer ahora? Bueno, llegan los santos. Espera, que ya están pidiendo, ya está pidiendo la otra parte representación en toda esta conversación. Vamos a ver, ¿qué os pasa, chicos? ¿Qué necesitáis vosotros? Buenas noches. Que buenas noches. Aquí. Nosotros también te queremos. ¿Pero qué queréis? Espera, Pitu, que no se te ve. Que podéis compartir la chocolatina también, ¿sabes? 4 chocolatinas. La chocolatina, sí. O bueno, no da igual que esté mordida, ¿eh? O sea, no sois escrupulosos, ¿no? No, para nada. Vale. Al menos 8 ahí yo no, ¿eh? Oye, Dani, nos encanta el modo que nos has llamado antes. La otra parte del programa. ¿Qué somos, diferentes o qué? No, somos el lado oscuro. Sí, no, sí lo son. A nosotros se nos ve de frente y a vosotros de espalda. Esto es un todo. Entrada. Vamos a ver. Te lo explico, Carlos Ochoa. Esto es un todo. Esta es una parte y esa es la otra parte. Y las dos forman el todo. Muy bien, eso lo damos en matemáticas, no es en nada, el instituto. No es nada despectivo, por si acaso pensabas que iba a ser algo así. No, me ha hecho gracia. La otra parte oye, del programa. Claro, la otra parte importante. Una cosa, parte importante del programa. Cuéntanos, parte de la que da la cara en el programa. ¿Qué os parece si después del programa, de este importante programa, nos vamos a una importante feria que se está organizando ahora mismito y que va a tener lugar hasta no sé qué día? Hasta el 6 de octubre. Hasta el 6 de octubre, en la Plaza de Toros, y que se llama Oktoberfest. Y ahí me parece que hay cerveza, hay pollo, hay codillo, hay ¿qué hay, Dani? ¿Cómo se llaman esas salchichas que decías ayer? Las Braust. Yo es que no sé alemán, en Marrosa. Yo no sé si... bueno, lo digo mal. Las típicas salchichas alemanas. Además, ayer me encontré con una chica... que es de Alemania, y decía que son exactamente iguales, además es de Múnich, exactamente iguales a las que ponen allí. Sí, es que es una gran feria, de verdad. Las que ponen Múnich, lo decía ella. Os tenéis que pasar por ahí durante todos estos días por el Oktoberfest, porque os lo vais a pasar muy bien, pero nosotros tenemos un reportaje que lo demuestra. Llega a León la segunda edición del Oktoberfest. Aquí os esperamos hasta el 6 de octubre con la mejor cerveza y comida alemana. ¿Es la primera vez que está usted aquí en el Oktoberfest? Sí, es la primera vez que estoy. ¿Cómo se ha enterado de que estamos aquí? Pues por la prensa, por la tele, por todos los anuncios que hay por ahí. ¿Qué es lo que más os ha gustado? La cerveza. Os veo aquí disfrutando. Contadnos, ¿qué habéis tomado?
Pues nada, unas salchichas con un chucrut y con un poco de puré de patata. Muy rico. Pues unas salchichas muy ricas y una cerveza, claro. ¿Os veo aquí disfrutando de una tarde en familia? Sí, sí. Aquí con la pequeña. Contadnos, ¿qué habéis tomado? Pues unas salchichas y varias cervezas de las que había para elegir. ¿Pensamos repetir algún día? Sí, claro, sí. De hecho, el año pasado ya venimos. ¿Os vemos aquí en el Oktoberfest? ¿Es el primer año que venís? No, es el segundo. El año pasado estuvimos también. Me gusta, sí. Además, pues siempre traen grupos buenos. Escuchas música, tomas cervecita. Sí, está muy bien. Es la primera vez que vamos a actuar en el Oktoberfest. ¿Qué nos pensáis ofrecer hoy? Un poco de todo. Tenemos un repertorio bastante variado. Mucha música española, mucha música argentina, un poco de música inglesa también. Hay de todo un poco. Son fuertes y viven más que yo. Principalmente grupos Teleón y Media Planet Comunicación, como todos sabéis o ya os habrán dicho, son los organizadores principales del Oktoberfest. ¿Y qué nos vais a ofrecer en esos 11 días? Comida y bebida típica alemana, sobre todo. Ya el año pasado estaba Paulaner como marca principal, pero este año la novedad es que hay más variedad de cerveza. La comida típica, salchichas, codillo con chucrut y variedades como alternativas como pollo asado, embutido, que bueno, para los niños también está muy bien, o para la gente que no quiera realmente comer quizá tanta grasa. Bueno, hay una zona infantil, como sabéis, la zona infantil tiene monitores este año por el Club de Baloncesto Aros, que se ocuparán de controlarles, y luego actuaciones todos los días, música ambiente. Hay una novedad muy grande este año en cuanto a la comida, que es el postre, que este año probaremos Apfelstrudel, es un postre muy típico alemán, que el último día la gente habrá participado, lo verán quien venga, han podido participar en un viaje a Berlín. Van a poder rellenar un formulario, meterlo en una urna y el último día, el día 5 de octubre, domingo, vamos a hacer el sorteo a las 10:30 de la noche, presencial, eso sí. Ahora nos podemos acercar, ahora mismo podemos ir al Oktober a la Plaza de Toros para disfrutar de esta actividad durante todos estos días. Además, hoy pincha DJ Hawk, nuestro gran amigo Luis, y mañana Cham Babylon, es un grupo de aquí de la provincia que además ya estuvieron aquí en Jueves con Nota. Cham Babylon, pues mañana van a estar allí en la Oktober. ¿Recuerdan Jueves con Nota? Una sección musical que tuvimos en aquel magazine, León es así. Te iba a decir, ¿cómo se llamaba ese programa? Ya no me acuerdo. León es así. Creo que era León es así. ¿Sabes quién ha estado también con nosotros disfrutando de una buena gastronomía, de un buen plato de comida alemana? Venga. En el Oktoberfest. Ay, yo creo que sí, pero bueno, vamos. La presentadora de un programa que se estrena este sábado a las 9 de la noche en la 8 León. Ella es Sara Martín. ¿Dónde estabas? Ay, lo estaba mirando desde un poquito más lejos. Vamos a darnos dos besos que sabemos que... Que sabemos que al director no le gusta nada. Ya tenemos, no nos vamos a volver a hacer nunca más. Tenemos que decirles que nuestro director no le gusta que nos pasemos en plato. Dos besos. No, bueno, ya más. Hay que explicarlo por si luego nos dicen, ¿no? Estas chicas, ¿qué pasa? Que no dicen nada. No, es porque no nos dejan. No. Sara, ¿te estrenas? Sí, mañana. Vosotros habéis hecho de lunes a viernes un programa que yo creo que ha sido espectacular, que la gente lo ha visto. Que es mucho más cercano, mucho más dinámico, y yo tengo un poquito de miedo porque yo creo que habéis puesto también el listón tan alto estos días que digo, bueno, a ver el fin de semana cómo va. Pero bueno, sí, estoy un poco más tranquila, también lo tengo que decir, porque bueno, ya lo tenemos todo un poco más controlado, más trabajado, ya hemos visto cosas, ya lo tenemos un poquito más preparado. Ayer tengo que reconocer que estaba un poquillo nerviosilla. Estamos viendo imágenes, cuéntanos, ¿qué nos va a esperar este sábado y este domingo a las 9 de la noche
Con redifusión a las 12. A las 12, a medianoche se puede volver a ver el programa. Bueno, esto es de este primer fin de semana, que la verdad lo que hemos querido ha sido presentar todas las secciones y a todos los protagonistas que cada fin de semana van a estar con nosotros, porque vamos a tener una serie de secciones fijas que van a ser un poco nuestro sello de identidad y además tratando temas muy interesantes. Vamos a hablar mucho con unos chicos del Educador. Bueno, menos que vosotros, os lo tengo que decir, y yo tengo una buena excusa para no haber traído hoy unas rosquillas de San Froilán que os pensaba traer, ya que este fin de semana vamos a empezar con ello. Pero bueno, me las he comido yo el fin de semana, no pasa nada. Muy buena excusa. Esa es la excusa, me las trajeron a mí, las iba a guardar, no hubo tiempo, no pudo ser, y dije ellos, ya suficiente han comido en estos 5 días, no vaya a ser que se empachen y no puedan seguir enseñando productos aquí en el plató, que lo vuestro habéis tenido esta semana, ¿eh? No te vale esa excusa, lo siento, Sara. Sí, Robert, mira, estos son Fran y Gonzalo, sí. Que van a estar con nosotros todos los domingos en el Educador TV. Y la verdad que me ha gustado muchísimo, ¿eh? Hemos grabado solamente los primeros programas, pero es una pasada ver cómo tratan a los animalines, a los perros. De verdad, se entienden con ellos súper bien. Si alguno tenéis algún problema de convivencia de tal con los perros, que es normal porque todo el mundo los puede tener, bueno, ellos lo trabajan muy bien. Pero también hemos visto antes a Ben Travel, a Manuel, que va a hacer una sección con nosotros muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de viajes. Se llama Buen Viaje con Ben Travel y vamos a poder ver incluso a testimonios de gente que ha viajado con ellos y que nos lo van a venir a contar. Vamos a conocer a gente muy importante del mundo del turismo, presidentes de... No nos adelantes mucho más porque hay que ver el programa. Y los cocineros, también. Sábado y domingo a las 9 de la noche. Pero hay algo fundamental, por cierto, ahora nos vas a hablar del especial de San Froilán, pero hay algo fundamental que tenemos que decirle a los leoneses. Emma Rosa. Y es, mira, ya estamos comiendo. Muy rápido. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Que no tenemos tiempo. Que se graba este programa en el Deseo Cocktail Bar. A priori todos los jueves. En el Deseo, todos los jueves a partir de las 9. Y la gente tiene que saber que estáis invitados, invitadísimos a venir a verlo. Vosotros vais a formar parte del bar, del plató, del programa, del final. Y yo creo que eso es muy divertido también para la gente que venga. Ya el jueves tuvimos ahí la primera experiencia y nos gustó mucho. Así que estáis todos invitados los jueves en el Deseo Cocktail Bar. Y el sábado, el día de San Froilán, va a tener el domingo, principal protagonismo, no solo por la mañana, sino también por la noche, en este 8 Magazine Extra. Sí, por la mañana de 11 a 2, aproximadamente 3 horas en directo desde la Plaza de la Catedral, con todo lo que ocurre allí. Y luego nosotros estaréis también... Estaréis los dos, ¿no?, en el programa. Bueno, en el programa de la mañana voy a empacharme yo de directo, pues, desde las 11 hasta las 2, y sí, voy a contar con Sara, por supuesto, Sara va a contar conmigo, que puede ser de esa forma más lógica. Pero luego también ella va a preparar un programa que no solo se va a centrar en la Plaza de Regla, sino en la salida de los pendones desde San Marcos, porque vuelven los chicos, las filas de Alcoy con los pendones, también los carros engalanados, que es la salida está sobre la una y pico más o menos de la plaza de la carretera Los Cubos, y las cantaderas, también un pequeño repaso con Juan Pablo García Valadés, el concejal del concejal de Turismo y Cultura, que es el síndico este año por parte del ayuntamiento. Me han dicho que le van a valorar el look dentro de muy poco. Ah, ya, sí. En la sección de moda de los jueves, con las coronas, asustada me tenéis. Cuidado el próximo jueves, que te va a tocar, Sara. Y por la noche, en 8 Magazine Extra, un especial de San Froilán también. Sí, vamos a intentar llegar un poco a donde no pueda ese directo. Nosotros vamos a colarnos un poquito por todos los sitios, por todos los rincones, que pues por limitaciones del directo no se va a poder ver por la mañana. Y para todos aquellos que sí acudan a verlo en directo y les apetezca pues ver un poquito más, pues nosotros en el Magazine de la Noche les vamos a contar muchas cosas. Y hay Twitter. ¿Tenemos Twitter en 8 Magazine Extra? Claro, Twitter sí que tenemos, es muy parecido al vuestro. Nos pueden tuitear además en ese hashtag que es 8M Extra, y también nos pueden comentar lo que quieran en @8MagazineExtra. Magazine Extra. Ahora que habláis de San Froilán, lo tengo que decir antes de nada. Yo tengo que hablarles de una actividad que tienen ustedes, tradicional también, además este domingo, bueno, pues el próximo tienen, ahí lo están viendo, en la Virgen del Camino, pues la Romería de San Froilán, declarada interés turístico regional y provincial. Celebran las 11ª jornadas gastronómicas hasta el 4 de octubre, y luego el mismo día 5 a las 9 la concentración de pendones y carros engalanados en el aparcamiento de Leclerc, a las 10 la subida de pendones y carros engalanados a la Virgen del Camino, la misa es a las 12 y a las 2 la exhibición de bailes regionales, y luego durante todo el día de 9 a 9 la romería popular y tradicional. ¿Por qué hablas tan rápido? Ha aparecido por un momento. No, sí, pero ¿sabes por qué? A ver, Carlos Ochoa, escúchame, tienes que explicar tú por qué. Loco. Es que es muy sencillo. Yo sé que estamos mal de tiempo,
Yo lo sé, Carlos Ochoa y Patricia Bajo se han puesto las camisetas. Es Superman. Pero bueno. Ahí estamos, ¿eh? Equipaos. Sois ¿Por geniales. Qué hablo tan rápido, Carlos Ochoa? Porque vamos fatal de tiempo. No os preocupéis, nos vamos a ir a publicidad. Ah, ¿vamos a ir a publicidad? Nos vamos a ir a publicidad directamente, ¿no? Y vamos a enseñarles a todos los leoneses, a ti también, Sara, todos los reportajes que nos quedan por emitir. La semana que viene los emitiremos, tanto la primera carrera solidaria de Alcles, como la aluviada en La Bañeza, como un reportaje que os habéis marcado tú y Vanessa en Villares de Órbigo, si no me equivoco. Y como muchas otras cosas más importantísimas, fiestas y ferias en León. Y este fin de semana también hay otro tanto, porque también nos vamos a no sé cuántos sitios. Eso será la semana que viene. Nos vamos a publicidad. Y volvemos enseguida. Y el sábado y el domingo tenéis una cita, ya lo sabéis, con el magazine extra que se va a poder ver todos los sábados y todos los domingos. A las 9 de la noche y a las 12, redifusión. Nos vamos y regresamos enseguida. Gracias, Sara. A vosotros. Muchas razones más para seguirnos las noches de los sábados y los domingos. Toma nota. Es más divertido, mucho más cercano. Y nos entretiene cada noche. Y me ayuda a promocionar lo que hago. Y además salimos nosotras. Anda, y nosotras. Y también sale nuestro pueblo. Y me inicié en León de una forma que no conocía. Ocho Magazine Extra, el programa del fin de semana que todos los leoneses recomiendan. Te esperamos todos los sábados y los domingos a las 9 de la noche en La 8 León. Ya hemos estado con Sara Martín y ya nos lo ha dicho, sábados y domingos a las 9 de la noche. Este sábado se estrena Desde el Deseo. No os lo podéis perder. Como las grabaciones. Sí, ¿Vas a decir eso a que sí? Bueno, más o menos. Las grabaciones los jueves a las de 9 a 11 de la noche, todos los jueves, ¿eh? Iba a decir que tampoco os podéis perder. Vale. Entonces no ibas a decir eso. Bueno, la 31ª Feria del Pimiento Morrón en Fresno de la Vega, que ya ha comenzado hoy y que va a durar hasta el próximo domingo. Lo más importante, aparte de la Feria de Artesanía, de la Feria de Productos, es el domingo, que va a haber a eso de la 1 de la tarde una gran pimentada popular en la Plaza Mayor. Tenemos que decir que además está organizada por la Asociación Cultural Fraxino. Creo que lo he leído sí, bien. Sí, sí. Bien, vale. La asociación que siempre organiza toda esta actividad, que sin duda lo hacen muy bien, y además unos pimientos asados riquísimos. Riquísimos. Tienen que ir. Bueno, viernes. Hoy también toca presentaros una sección que va a tratar de internet, de redes sociales, de móviles, y además para ello hemos fichado a un tío que a mí me encanta, que desde hace muchísimo tiempo tiene un canal en YouTube con su pareja, creo que es. Me dice que sí. Y además es un canal que se llama Dos on Par. Dos on Par, que es fabuloso. Yo soy fan, pero desde hace mucho tiempo. Él es Daniel Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Damos dos besos, venga. Venga. Bueno, pues nada, si quieres. Vale. A ti mejor la mano. A ti mejor la mano, eso es. ¿He hecho buena presentación, más o Genial, menos? Sí, sí, perfecto. Dos on Par, menudo canal os habéis marcado, ¿eh, chicos? Pues ahí estamos, poco a poco y eso, a divertirnos haciendo cosillas y... De hecho, se ha traído su cámara y ha grabado un poco de making of que dentro de muy poco lo vas a colgar, ¿no? Cuando acabe esto, lo tenéis en YouTube. A mí me encanta esto. Cuando acabe esto. Los comentarios abajo. Los comentarios aquí. Ahí. Vais a ver, ¿no? Luego lo veréis, tenéis que entrar en su canal para saber por qué hacemos esto. Y bueno, y los que estén viendo esto en YouTube también, abajo. Muy bien. Oye, Dani, vamos a ver. Esta sección que estrenaremos cabecera. ¿Dónde estoy? Ahí. Vamos a ver. Ochoa, si miro y pínchame ahí, tío. Ya, pero es que no estás enfocada. Ahí. ¡Ah!
Aquí es que no estaba metida. No, en entonces tienes que decir, o sea, quita Dani. Esta es mía. Quita Dani. Esa es para mi mí. Cámara. Ah, que esa es para no, ti. Vale, esa, okay, esa me vale, a mí. Vale, vale, vale. Ok, no lo sabía yo. Que ya no sé lo que iba a decir. O sea, ¿qué te parece? Bueno, que dos, que, bien, bien. Que dos, sí, no. Par, dos on par son ellos dos. No ha podido venir Sara, eso es. No puede estar hoy, pero bueno, seguramente que en otras ocasiones nos acompañará. Yo te iba a decir que el viernes, que el próximo viernes estrenamos su cabecera, que se llama la sección de Luto. You like? You like. You like. Eso es. Yo tenía una pregunta, si se puede, si no nos vamos de tiempo, porque tampoco tenemos mucho. ¿Por qué empezasteis con todo esto? Pues yo primero empecé otro con mi hermano, de, bueno, más tutoriales y explicando cosillas de diseño gráfico y tal. Y me gustó y dijimos, venga, pues vamos. Estuve un montón de tiempo para convencerla y... ¿Y qué edad tienes? 23, hago 24 años. Ahora. ¿Y ya veis cuánto tiempo? Pues desde diciembre, más o menos. Uh-huh. Bueno, con muchísimos suscriptores en YouTube y muchísimas visitas. Bueno, se pueden tener más, pero no tenemos queja. Tenemos pocos, pero son buenos. Nos ven ahí siempre. Está. Cuéntanos, ¿de qué va a ir You Like? Pues You Like es una sección de, bueno, redes sociales, sobre todo más Twitter, pero bueno, habrá también aplicaciones, algún blog, especialmente de León, que hay muy buenos blogueros. Y vale. Eso, especialmente pues tweets de gente de León, que tenemos gente muy ingeniosa en Twitter, buenos blogueros, aplicaciones curiosas o prácticas. Por ejemplo, el otro día estuve buscando una que haces así y el móvil empieza a sonar para cuando se pierde. Pues esas cositas todas las semanas. Está... Sí. Estarán aquí todas las semanas. Vale. ¿Es gratuita todos esa los aplicación? Viernes. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre. Ah, vale. No, pero el viernes, el próximo viernes. Vale. O algún viernes de estos, ya veremos. You Like, una sección de internet, de redes sociales, de móviles, todos los viernes en 8 Magazine León. Con la cantidad de móviles que pierdo yo, pues no es que pierda muchos. Lo pierdo muchas veces, luego lo encuentro, pero gracias a esta aplicación es ideal. Bueno, ¿qué nos traes para hoy? A ver. Pues hoy, como era el primer día, he decidido empezar así flojito con unos tweets pues de bienvenida al programa, que la gente en redes sociales pues ha comentado sobre esto y aquí están. Venga, pues vamos a verlos. ¿Eso? Entonces, ¿dónde vamos a ver? Ahí. Vale. ¿Cuál es el primero? Aquí tenemos el primero de... ¡Ah, Emilia Vidal! Emilia Vidal. Es que está un poco lejos. Espera, que os acerco la pantalla. Espera. Sí, no, porque... que se desengancha. Que no, hombre, que no. Vosotros seguir a lo vuestro. Yo lo mal. Bueno, que básicamente os manda un aplauso. Es que Emilia siempre está pendiente de nosotros. Y yo poco de ella. Sí. Muchas gracias, Emilia. Gracias, muchísimas gracias. Ay, Dios mío. Más. Pero ¿no? Tenemos más, sí. A ver, el siguiente. Tenemos aquí de Silvia Astorga, que comenta el vídeo de presentación, el de Los problemas crecen, que está genial. Gracias. Y, bueno, y dice, pues, vamos a leerlo. Léelo tú, Dani. El tuit. Qué bueno el vídeo de presentación del equipo 8 Magazine León. Tipo, los problemas crecen. Me ha encantado. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos llega lo nuestro, ¿eh? Eso es. Y tenemos más, sí. Uh-huh. Vamos con el siguiente. Que dice, me ha gustado el programa 8 Magazine León. Valentín, yo creo que es Valentín Doncel, uno de los fan número uno del programa. Ha estado aquí varias veces, con Vanessa Martín. En el León es así, aquel León es sí, así. Sí. ¿Aquel programa cómo se llamaba? ¿Sí? El León es así, creo. León es así, ¿no? Sí. Por cierto, el hashtag que habéis creado entre todos vosotros, yo quiero un cojín. A ver cómo conseguimos que todos tengamos un cojín. Ya veremos. Sí, sí. Y bueno, hay otro hashtag que no lo he dicho, que... Venga. Tendréis aquí arriba. Ahí arriba, es que no llegamos, está muy lejos, Ochoa. Pues... ¿Cómo es? Va arriba, ¿no? No, esto sería... Claro, ¿sería mira así? Qué lejos está, míralo. Ah, que está allí. Claro, míralo, está aquí. 8M León. Y ahí podéis comentar y, bueno, no hace falta que utilicéis el hashtag, pero yo voy a estar ahí mirándolo todo. Pero bueno, vamos con el siguiente tuit. Venga. Uy. Pero eso es un tuit. Esos son dos que yo me conozco y es que hay que tener cuidado con lo que se sube a redes sociales porque está todo ahí y eso queda. Ya, y yo me... Ya, ¿te recuerdas? Sí, sí recuerdo. Con la porra navideña, no sé si de hace uno o dos años, lo ¿no? Lo pusieron a mala gana, ¿eh? Porque había que subir arriba o poner números muy altos y claro, nos llevábamos, entonces por eso, pues mira. Pues ahí mira está. Tengo muy que bien, decir, claro. Tengo que decir que sí. No he encontrado fotos muy comprometidas vuestras. ¿Que no o que sí? Que no. No... ¿Mm? De Dani alguna sí, más de cuando era joven, pero nada que dé vergüenza es que mostrar. Tenía una infancia un poco... O sea, que vas a buscar y rebuscar en redes sociales e internet para ver si encuentras fotos comprometidas de la gente. Sí, bien. Sí. ¿Y qué es que nos has traído? Porque algo tienes, pues fijo. tenemos más. A vamos a pasar a la siguiente, sí. Aquí tenemos a Emma en Telecinco, en Popstars, puede sí, ser que sí. Se llamase. Sí. Ahí estoy. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué nos dices? ¿Dónde has sacado esta foto? No, yo creo que la tengo en mi blog. Fíjate lo que te digo. No sé si está en mi blog o no.
Sí, creo que esta es de ahí. Sí, pues esto es del 2001, no, 2002 creo que es. Ya no, 2002, sí. Cuando concursé en Popstar. Algún día os traeré algo del programa, venga. No lo vais a encontrar nada, o sea, nada de Popstar en internet, porque no hay nada subido. Ya lo vi, pero sí que encontré una canción de Galáctica, puede ser. De Galáctica, sí. Sí, lo que pasa es que duraba mucho para... Nos conocimos nosotros. Qué buenos recuerdos, ¿qué más tenemos? Venga. Bueno, siguiente foto. Tenemos aquí a Dani. Pero escucha, pero vamos a ver. ¡Ay, estoy con Jesús ahí! ¿Pero cómo vas a encontrar esa foto? ¿Dónde ha aparecido esa foto? Mira, esta en concreto y la siguiente... Ah, no. Es que salieron de Fotolog. No ¿De Fotolog? Si os acordáis de aquella red social que existió Pero sigue funcionando pues, Fotolog. Ahí está y las fotos no se borran, ahí siguen todas. A ver, ¿más fotos? Y tenemos la siguiente. Vamos a pasar. A ver si nos la dan. Ahí está. Bueno. Aquí quiero destacar el detalle de armarios empotrados. ¿Qué tenemos arriba? Y Dani está, Dani eres el de gafas de sol, ¿puede ser? El de gafas de sol de abajo. El tercero de abajo, ¿no? Sí. No estaba, ni siquiera estaba pandilla, seguro. Esta es una buena pandilla. Sí, aquí hay pandilla. Muchos míticos. Aquí hay mucha gente mítica porque ahí era cuando empezábamos a pinchar y todas estas cosas. Pero ahí tenía, ahí podía tener yo 16 años, 16, 17 años nomás, ¿eh? Carlos Ochoa. Carlos Ochoa. Carlos Ochoa, ¿dónde es eso? A ver. Pues ahí estábamos en Jordania, me parece, ¿no? En Jordania, que sí, con nuestro Jordania, amigo. Jordania, ¿no? Con nuestro amigo. Con nuestro amigo... Burro. Bueno, no iba a decir Mahmoud, no, Mahmoud no estaba ahí en ese momento. Estaba haciendo la foto, yo creo. Mahmoud era nuestro guía. Mahmoud. Bueno. Mahmoud era nuestro guía. No, Mahmoud no. Mahmoud con G. Burro, hombre. Más fotos. Dani. Y tenemos más fotos, a ver. Porque aquí ya vemos que no se salva ni el apuntador o, bueno, el realizador ahora. Sí, es verdad. Pero, uy... Ahí, ¿este eres tú? Ese soy yo, el de la izquierda. Sí, es que hicimos una apuesta que era raparnos al cero y después dejarnos barba hasta febrero, teñirnos la de blanco y disfrazarnos de Papá Noel. Pero no ¿lo cumplisteis todo o no? No, solo lo de raparnos. ¿Y la apuesta era? No, era el tan leonés, te faltan... ¿A que no? Ya. Pues... ¿Qué mal es eso? Esa fue la apuesta. Ya. Yo hice una con Dani. ¿De qué? A que no tienes narices de correr los 10 kilómetros el próximo 12 de octubre, por cierto, no que el otro día me equivoqué y dije el 15, el 12 de octubre. No pierde ocasión para restregármelo por la cara. Pero voy a participar, por lo menos un poco voy a correr. Lo importante es participar. Claro, ya. Aunque no llegue. ¿Tenemos más cosas? Tenemos que irnos. Sí, tenemos que irnos. Dani, pues, ¿qué nos ha quedado? Nada. Ya está. No, sí, ya estaba todo, esta era la última. ¿El próximo viernes mucho más y mejor? El próximo viernes más y mejor y, bueno, intentaré dar nociones básicas de Twitter para quien no tenga cuenta. Ah, genial, que se la haga. Pero que se la haga. De momento podéis entrar, la hacéis, dais aquí arriba, o sea, dais arriba a la derecha en Twitter y ponéis almohadilla 8M León y ponéis algo ahí, sin saber mucho de Twitter, pues ya podéis. Eso es. Y el próximo viernes, como decimos, You Like de nuevo. Mañana sábado a las 9 de la noche, 8 Magazine Extra, con redifusión a las 12. También el domingo y el domingo por la mañana un especial de San Froilán. Nosotros regresamos aquí en la 8 León, en 8 Magazine León, el próximo lunes a las 9:30 de la noche. Un besito. Adiós. Adiós. Chao.